Bien, estamos en esta tarde aquí en la localidad de Arroyo Dulce. Bueno, que es un momento importante como partido, pero además también con muchas emociones. En este momento de presentación se vieron muchas emociones, sobre todo de la familia agasajada, de la familia homenajeada. Así que, bueno, contanos un poco por qué eligieron Arroyo Dulce, cómo empieza a formarse un poco este espacio para la Unión Cívica Radical. Hola, buenas tardes a todos los audiencias. Mira, esto hoy fue el broche de oro de un trabajo que se viene realizando de la gestión anterior, encabezada por Fernando Blasevich y culminada en la gestión actual, pero que se viene trabajando hace rato con los afiliados de la localidad de Arroyo Dulce, de los afiliados radicales, para lograr este comité de circuito. La verdad, Arroyo Dulce es una localidad muy importante para la localidad, para todo el partido de Salto. Y la verdad, las demandas que hay en la localidad son muchas y tener un punto de partida para lograr concentrar los reclamos, las dudas y todo, va a ser más que interesante para todos los vecinos de la localidad. Perfecto. Bueno, me imagino que esto es un momento importante también, pero además con muchas expectativas. ¿Cuáles son esas expectativas de cara al 2023? Bueno, gracias por venir. La verdad que, como lo dije en el discurso, creo que esto es el puntapié de lo que nosotros pensamos que puede llegar a ser una revolución, por decirlo de alguna manera, de la Unión Cívica Radical, principalmente pensando en el partido de Salto, pero siempre teniendo en cuenta los proyectos que tenemos para Arroyo Dulce, que son muchos. Creo que este lugar, como decía Esteban, y como lo quiero recalcar, va a ser un sitio donde la diversidad puede llegar a conjugar tranquilamente. Nosotros estamos abiertos a que el pueblo venga, traiga proyectos, inclusive si no piensan igual que nosotros no tenemos ningún problema en recibirlos. Creo que la nueva política se va a basar en el rol de las diferencias y por ahí encontrar cuestiones en común. Me parece que este lugar va a servir para eso y por eso lo pensamos así. Desde el Comité Central de Salto se pensó así y esperamos que esto vaya más allá y que fluya y queremos también que las otras localidades puedan tener en algún momento también un comité de circuito, un poco para ampliar una ruta nueva en la elección de la gente, ¿no? De cara a 2023 falta mucho, pero sin duda este lugar va a ser un sitio para albergar proyectos, pensar otros proyectos o repensar otros proyectos que por ahí tenemos que ir definiendo. La verdad que hay que destacar que estamos muy contentos, hay una alegría importante en el grupo. Creo que la demanda del pueblo, las alegrías que nos dio el pueblo en las últimas elecciones, creo que nos da el puntapié para que nos abramos, ¿no? Y para que demos a conocer las propuestas nuestras. Exacto. Leopoldo, hablaron de unidad. ¿Esta es una de las características, una de las fortalezas de la Unión Cívica Radical? Yo creo que sí. Digamos, hay un partido que está movilizado, que aúna al menos tres generaciones de radicales que está de hoy por hoy en la conducción del partido, en los cargos públicos que tenemos en Consejo Deliberante, en Consejo Escolar. Y bueno, eso por supuesto nos hace fuerte de cara al año que viene. Y esto también que decía Lucas, ¿no? Lucas, Marcela, todo el grupo que está trabajando en Arroyo Dulce le da capilaridad al partido, es decir, le da presencia en localidades, que es algo que verdaderamente el radicalismo tiene y por ahí otros partidos no pueden también decir lo mismo, ¿no? Digamos, la presencia en las localidades, escuchar la voz del pueblo, del chacarero, de la persona que vive en Arroyo, es importante porque no siempre llega con la misma fuerza Salto, ¿no? Así que tener hoy por hoy un comité de circuitos es histórico, digamos, no hay otro partido que tenga su filial, si se quiere, en Arroyo Dulce, y bueno, esto por eso es histórico. Bueno, felicitaciones. Entonces, no sé si alguna de las mujeres me quiere agregar algo. Digo, también la presencia de las mujeres en Arroyo Dulce debe ser muy presente. Por supuesto, y además estamos muy orgullosas de pertenecer al partido y como dijeron los chicos, nos encuentra en un momento muy bueno, muy unidos, muy fortalecidos, con distintas generaciones, distintos pensamientos, pero estamos listos para dar la batalla, porque si queremos cambiar y que las cosas cambien, tenemos que empezar por nosotros. Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir.